gracias por acompañar, por venir por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, agradecido con todos ustedes. Quisiera seguir viendo de qué piensas tú. Tiene que ser bien.
gracias a todos ustedes. El 3 por allá nos vamos a la Feria de León con la foto también. Muchísimas gracias por su preferencia. Este es la promesa del Bajío. El grupo que piensa que le. Por hombres y mujeres del pueblo nuevo, presentes y ausentes. Nuestra Virgen es parte importante en la historia de la ciudad, ya que ha sido bálsamo de estas tierras. Hemos invocado su bendición y bondades en tiempos de inundación y sequía. Defensora del pueblo aquel 2 de octubre de 1915, cuando nos libró del pillaje de bandoleros. Fue también refugio de las persecuciones religiosas de 1928, albergando a 2 sacerdotes martirizados. Se desconoce. No existe documento alguno que demuestre su antigüedad. Por su forma escultórica, se deduce que data del siglo XVI. Así que, basados en la tradición oral, se sabe que Vasco de Quiroga dejó la imagen como herencia en este lugar que tradicionalmente fundó a su manera entre 1545 y 1549. De forma tal que la tradición oral e histórica ha sido aceptada hasta nuestros días. La imagen se cree es de autoría tarasca, elaborada a base de pasta michoacana, resistente al tiempo y a la polilla. Y por increíble que parezca, ha resistido el paso del tiempo. En la biblioteca parroquial existe un documento que marca que ya el 2 de febrero de 1773 se veneraba a la Virgen como patrona del pueblo. Se ha descubierto que la imagen no es de rasgos indígenas. En sus ojos hay una expresión de dulzura muy especial, expresión que conmueve. La imagen debió haber sido entregada a las familias hispanas que fundaron Pueblo Nuevo. La corona y vela de la Virgen son producto de las limosnas reunidas en tiempos del señor vicario y posteriormente del primer cura párroco Ángel Gasca, fraile agustino, en el año de 1865. Es indudable que desde el siglo XVI, cada 2 de febrero, los fieles acuden con sus velas para que sean bendecidas. La imagen de la Candelaria en muchos lugares del país está representada por una mujer que porta en uno de sus brazos al niño Jesús y en la otra una vela encendida. La tradicional festividad del 2 de febrero continúa al día siguiente, 3 de febrero, la Feria de la Olla. Entre familias hay intercambio de ollas de barro y cerámica, así como platos o utensilios de cocina, costumbre que cultiva la amistad y buena vecindad. Hechos notables en Pueblo Nuevo, los mártires de Cristo Rey. El sacerdote Ángel Martínez Razo y el padre Agustín Martínez Razo, después de haber sido denunciados, fueron aprehendidos el 6 de febrero de 1928. Fueron encarcelados en la parroquia de San Antonio de Pueblo Nuevo, cerrado en ese entonces al culto. A los prisioneros se les vio arrodillados todo el día, vigilados.
hasta que por la tarde fueron llevados de manera repentina al Cerro de Panales, donde fueron martirizados. Murieron proclamando la realeza divina de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Otro hecho, 2 de octubre de 1915, fecha trágica y negra en la historia del pueblo nuevo, pero también día de gloria y heroísmo. Días antes, un grupo de guerrilleros y bandoleros advirtieron al entonces presidente municipal que de no entregar la plaza, la tomarían por asalto y por la fuerza. Los habitantes del pueblo nuevo se armaron de valor y entereza. Se acostaron en las bóvedas del templo parroquial, otros en la azotea del portal, igual improvisaron fortines en los techos de casas particulares, y a las 10 de la mañana la campana de la parroquia anunciaba el inicio del ataque. A distancia, el sonido del clarín de los guerrilleros, gritos desaforados de los forajidos, el silbido de las balas. Algunos neopoblanos luchaban, otros oraban. Aproximadamente a las 2 de la tarde, se escuchó una voz diciendo: toquen un repique, abuelo, que ya viene el auxilio del gobierno. Simultáneamente se escuchaba: ¡viva la Virgen de la Candelaria! Al momento, el enemigo huyó, pues cayeron en el engaño de que llegaría el refuerzo del gobierno. Existe una visión por parte de los sitiadores que decían haber visto a una mujer extraordinaria que sobre los muros de la parroquia iba de un lado a otro llevando parte a los defensores del pueblo nuevo, alentándolos a la lucha, y a la cual jamás le alcanzó bala enemiga alguna, a pesar de que le dispararon en múltiples ocasiones, por lo que resultó un obstáculo mayúsculo en su afán de tomar la plaza, ya que ninguna bala la tocó. Todo Pueblo Nuevo atribuyó ese hecho prodigioso a la Virgen de la Candelaria, que fue invocada en todos los hogares. Bienvenidos a nuestras festividades. Bienvenidos a Pueblo Nuevo. Nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria, les bendice. Nuestra jefecita patrona de este pueblo tan hermoso que es Pueblo Nuevo, Guanajuato. Así es como siguen estas tradicionales fiestas ahora aquí en este año 2023. Gracias de verdad que por habernos invitado, Campirana 102.7 presente, y les tenemos los boletos bien fáciles. Tiene que ser con respuesta referente al video que vieron. A ver, la persona que haya puesto atención y que me diga de qué año data, le voy a dar el boleto. Órale, primero que venga, ¿para qué le voy a dar el primer boleto? ¿Quién se grabó el año? ¿En qué año? No, casi le atina. A ver, ¿cuál otro? No, es termina en uno. Ahí le va, termina en uno. ¿En cuál? No, como que el 83, no manches. Pusieron atención, a ver qué la señora. 1951. 21. No, se está yendo muy para atrás. ¿Qué pues? No, ya. No pusieron atención. Mejor le voy a hacer otra pregunta. Ahí está. 1941. ¿Sí? ¿Segura? ¿Qué creen que, como termine en uno, y me están diciendo acá que sí, que se lo demos a ella? La chica, ahorita pase para acá, por favor, para tomarte tus datos. Mañana hay que recoger el boleto en la pescadería Mi Lupita. ¿Sí conoces dónde está la pescadería, verdad? Bueno, ahí hay que recoger mañana el boleto de 2 a 3 de la tarde. Ya está mi compañero Luis Gasca transmitiendo en vivo, te lo voy a entregar. Ahorita tomamos tus datos, por favor. Ahorita vienes. Va, entonces, pues, rápido les voy a decir la lista, así como en la feria dicen los trastes que venden. Les vamos a dar la lista de agradecimientos a toda la gente de los grupos apostólicos, que gracias a ellos se hace realidad esta fiesta. Gracias a ellos está presente aquí en un ratito más. Viene para actuar con todas sus canciones, con todos sus temas, esta banda que se llama la banda Tres Torres desde Cuisillos, Jalisco. Y ellos es
es posible que vengan a presentarse a Pueblo Nuevo gracias a que la gente de los grupos apostólicos de la Orden Tercera de San Francisco participaron, la gente de la Legión de María, Pastoral Juvenil, Grupo de Renovación, la Catequesis, Escuela de la Cruz, la Liturgia, los coros, la Alianza Expiatoria, también la gente de los Camioneros de Houston. ¿Sí están presentes o no? Ahora, ¿me quedaron malos de Houston o qué onda? ¿No los dejaron brincar? Ahí está de Houston. Sí, compadre, ¿traes la gringa o qué? ¿Traes el Eddie? Órale, no, dice que sí lo trae. A ver si es cierto. Ahora vamos a hacer una prueba para ver si trae el Eddie. Y está la gente de los Camioneros de Houston, gracias a Francisco J. González, Razo y esposa, Berenice, Francisco y Javier Gonzalo, Celio, Sergio Bellman y familia, Luis Mario González Razo y familia, Roberto Razo Aguilera y familia, Carlos Razo Aguilera y familia, José Antonio Celio Redondo y familia, Roberto Celio Redondo y familia, Luis Manuel Sierra y familia, a Leonardo Razo y familia también, al buen Jesús González y familia, Adán González, familia también, Eucario Bellman González y su familia, a la gente Adrián Robles y toda su familia, Marcos Prieto y familia, todos ellos son los Camioneros de Houston que pusieron una lana para que viniera acá la banda Tres Torres desde Cuisillos, Jalisco, la gente y vecinos amigos de la calle 5 de Mayo, las familias Contreras, Payares, Espitia González también, la gente de González García, Vela Bermúdez, Bernal García, Ramírez Ramírez, Contreras Razo, Santiago Celio, Ortega Calderón, Barajas Cortés, Alcaraz Martínez, Fonseca Estrada, siempre la familia Fonseca Estrada bien puesta con las pilas, ellos participando cada año, la gente de Negrete Jaso, también a Durán Vázquez, Jiménez Gómez, Jiménez Ceballos, Hernández Pérez, Rangel Gallardo, Rangel Pimentel, Lara López, Álvaro Argüello, Sandoval González, Tapia Rosales, Pérez Argüello, Mendoza Guevara, Mendoza Aguirre, Mendoza Toledo, Cabrera Mendoza, Robledo Vázquez, Conejo Pérez, Campos Martínez, Cárdenas Reyes, Hernández Méndez, Cabrera Zárate, Juan Luis García, Felipe Aguilera y familia, Guadalupe González Ramos y familia, Candelaria Aguirre Rosales y familia, Socorro García y familia, Lauro Solís y familia, y la familia Durán Botello. Todos ellos, gracias por la aportación que dieron para este año que se hiciera posible, ni más ni menos que la presentación desde Cuisillos, Jalisco, con la banda Tres Torres. Y fíjense que también la gente, la familia Praxedes Gallardo, Osvaldo Sánchez y familia, Armando Ramos y familia, Abarrotes Hilda, Raquel Barajas y familia, Angélica Rojas y familia, Antonio Contreras y familia, José Ramón Ramos presente, Martín Castro y familia, Toño Cervantes y familia, Felipe Aguirre y familia, Felipe Aguirre Vela, Candelario Aguirre Chinaní, Maestra Oli y familia, Jesús Zúñiga y familia, César López y familia, Fortino Sánchez y familia, Jorge Castillo García y su familia, Abelina Ramírez y familia, Meche Ramírez y familia, Ángeles Ramírez y familia, Lucha Arredondo y familia. Todos ellos, un fuerte aplauso, porque sin su participación no pudiera ser posible hoy la presentación de la banda Tres Torres. Y gracias también, de verdad, de una manera muy especial, ni más ni menos que a ellos se hizo posible este video informativo, que es histórico aparte. Ya supieron qué tan importante es el Pueblo Nuevo Guanajuato a nivel nacional. Imagínense que por aquí pasó Pancho Villa. Ustedes no sabían, ¿verdad?, que había pasado Pancho Villa por aquí. ¿Sí sabían? ¿Tienen la foto del recuerdo? ¡Qué padre, no!
Gracias.